Policía Nacional informa que tras la búsqueda de los presuntos autores de la muerte por arma de fuego a una persona y la herida de bala a otro, un hecho registrado en horas de la madrugada de ayer aquí en San Francisco de Macorís, decide entregarse uno de los presuntos autores del presente caso. El detenido es el nombrado Hanle Esmeraldo Guzmán, quien reside en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís, señalado como uno de los presuntos autores en compañía de un tal Joshua, este último prófugo, acusados de la muerte por arma de fuego a Argelis Manuel Paredes Peña y la herida de bala que presenta el nombrado Keyel Junior Reyes Bisonó, en un hecho registrado en horas de la madrugada de ayer, mientras se encontraban en un callejón, en un supuesto punto de venta de sustancias controladas ubicada en la calle Núñez de Cáceres del sector San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís. De acuerdo al informe policial, al ser cuestionado el herido manifestó que la herida que presenta tanto él como el occiso se la ocasionaron el nombrado Hanley y un tal Joshua, momento en que el detenido discutía con el occiso por viejas rencillas personales y el herido trató de remediar dicho conflicto marchándose esto del lugar y luego regresaron a bordo de una jipeta de color negra realizando dos disparos ocasionándole las heridas que presentan. El hermano del detenido, quien hizo entrega de la pistola marca Caranday calibre 9 milímetros con su cargador conteniendo en su interior dos cápsulas para la misma sin ningún tipo de documentos. Al ser depurado el occiso, este figura con dos registros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.